Buen día a todos, gracias nuevamente por acudir a este llamado. La finalidad es darles a conocer cuál es la situación epidemiológica al día de hoy, 13 de abril, día que estamos cumpliendo un mes de la aparición del primer caso de COVID dentro de nuestra entidad federativa. Y bueno, estamos viendo el panorama a nivel mundial, que encontramos que ya hay casi llegamos a 1.700.000 casos a nivel global. Comentar que el 65% de estos casos ha tenido aparición en estos últimos 14 días, y que seguimos con la cuestión de que se sigue incrementando la cuestión de letalidad. Actualmente nos encontramos con 6.2, y que desafortunadamente también comentarles que en los próximos días, conforme pase el tiempo, esta tasa de letalidad también se irá incrementando por algunos factores que tienen que ver con el tipo de población que conforma nuestro país. La situación que sigue siendo prevalente pues es toda la que se encuentra en el país de Estados Unidos, que ya actualmente se encuentra en el número uno en cuanto a casos y en cuanto a muertes. Es una situación crítica en todo el territorio, y que a nosotros desafortunadamente nos sigue afectando por la cuestión de connacionales que están buscando regresar de ese país al nuestro, llegando a distintos puntos del país, y que desafortunadamente pues no somos la excepción, y que hay gran parte de estos compañeros o de estos conciudadanos que están regresando y que no hay certeza de cuál es su estado de salud. Esta es la situación a nivel nacional. Ya actualmente con 4.661 casos confirmados en todo el territorio nacional, 296 defunciones. Comentarles que se han estudiado más de 36.000 personas, y que en este momento hay también casi 8.700 personas sospechosas en espera de un resultado. Nos encontramos en la situación de cómo se encuentran las defunciones a nivel nacional, que se encuentran encabezadas, como sabemos, por la Ciudad de México, y que nosotros permanecemos con cuatro decesos. Aquí hay una situación que quiero remarcar, es que quiero que vean cuál es la situación con los estados vecinos, que es Nuevo León, que se encuentra con un total de 124 casos, que es el estado de Veracruz, 78, Querétaro, 61, Hidalgo, 58, Tamaulipas, 53. Esto lo comento porque a mí definitivamente algo que me alarma es la cuestión que está viviendo Nuevo León, la que está viviendo Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo principalmente también, por la ubicación en la que nos encontramos nosotros a nivel nacional, y por el tipo de flujo de gente que ha estado de manera constante, de manera intermitente e ininterrumpida haciendo movimiento entre estos países. Sabemos que toda la gente que viene tanto de Estados Unidos o los que vienen del estado de Nuevo León, donde está la situación crítica, también atraviesan el estado de Tamaulipas. Y bueno, aquí colindamos con una parte de Veracruz y colindamos con una parte de Hidalgo, y comentarles que en el municipio cercano de Huejutla, con quien hay gran
relación principalmente comercial. Hay gran número de movimiento de gente todos los días, de aquí para allá, de allá para acá, y esto nos incrementa el riesgo. Esto considerando también que tenemos un caso en el municipio de la Huasteca Centro, que es Aquismón, pues ya prácticamente estamos hablando de que nos encontramos cercados de situaciones y que cada día también tenemos mayor número de pacientes sospechosos. Comentarles que en el estado tenemos 51 casos confirmados hasta el día de hoy a las 19 horas, que se han descartado 689, que actualmente hay 159 pacientes en espera de un resultado, y que de los casos que tenemos confirmados, 45 se concentran en la ciudad capital, 2 se encuentran en la zona conurbada de Soledad de Graciano Sánchez, 2 casos en Matehuala, el caso de Ciudad Fernández, el caso de Aquismón, y permanecemos con las 4 defunciones. Les comento la situación jurisdiccional. Comentarles que prácticamente en todos los municipios ya tenemos casos sospechosos, en un total de 37. De esos 37, 36 han sido descartados. Uno se encuentra aún en estudio, en espera de resultado, pero comentarles que en este momento también ya se están las brigadas de vigilancia epidemiológica, ya se encuentran en los distintos municipios realizando la toma de muestras de pacientes sospechosos. Comentarles que del total de los pacientes, de los 51 pacientes que se han tenido en el estado, el 18% ha requerido de una estancia hospitalaria o de alguna intervención mayor, y que el 82% de los pacientes han estado presentando sintomatología leve, sin necesidad de alguna otra situación. Sí quiero comentarles que los casos de defunción, esto no solamente en el estado, sino en todo el país, también tienen una estrecha relación en la comorbilidad que presentan los pacientes, sin importar el grupo de edad. Sabemos que en el territorio nacional, todo paciente mayor de 60 años es ya un paciente considerado de alto riesgo, pero también no tenemos que olvidar que gran parte de la población de menor edad presenta algunas de las siguientes situaciones, como es la obesidad, hipertensión, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, también no es enfermedad, pero toda la gente, todas las mujeres que se encuentran buscando con un embarazo, son personas que se están considerando de riesgo. Entonces, como podemos ver, somos una población a nivel nacional con altos factores de riesgo, lo que les comentaba que es lo que va a incrementar la tasa de letalidad. Se sigue activa la línea 800 COVID-19, en donde se están realizando ahí enlaces, apoyos, asesorías, apoyo psicológico, se está orientando a la gente, se les está dando ahí la opción de distintas actividades, e incluso ya se está cerca de recibir las 7000 atenciones. Y bueno, que se cuenta con el Centro de Atención Psicológica en Línea, donde también todo mundo que desee puede accesar, y donde se le está dando una cuestión de apoyo por gente, por un equipo de psicólogos y psicólogas
que se encuentran destinados a esta actividad y donde se les está orientando, se les habla sobre cuestiones de prevención de suicidio, las cuestiones para evitar situaciones de violencia al interior de los domicilios, en donde se les están informando, dando sugerencias de actividades que pudieran estar llevando en conjunto con la gente que están cohabitando para hacer esta situación más sana. Comentarles que el centro, se ha establecido un centro estatal de recepción de apoyos con responsabilidad social. Comentarles que toda la gente que quiera hacer algún tipo de donativo de especie, se ha aperturado un área también dentro de la jurisdicción sanitaria en donde se puede recibir. La finalidad es que esto sea de manera altruista, anónima. Importantísimo no querer beneficiarme de esta situación crítica y delicada por la que estamos atravesando, y que puede ser material de limpieza, material, equipo de protección para personal de la salud, equipo médico y de laboratorio, agua embotellada y jugo de 250 mililitros. De preferencia tendríamos que ponernos de acuerdo para la recepción y el resguardo de lo donado. Y bueno, esto se puede hacer en la jurisdicción sanitaria. Repito, el teléfono es 483-36-243-40. Y bueno, seguimos también dando atenciones con distintos enfoques, donde podemos denunciar, donde podemos solicitar datos, donde puedo externar alguna sugerencia, alguna felicitación, alguna situación de alarma y que está habilitada y que está incluso el señalamiento sobre alguna persona que se encuentre realizando actividades indebidas. Y por esta forma es como también hemos también recibido o hemos sido notificados de gente que ha llegado del exterior o de alguno de los estados con riesgo y que ha querido hacerlo de manera anónima, sin notificarse y sin tomar las medidas de aislamiento social que se están indicando. Y bueno, nosotros a través de esta situación o a través de estas notificaciones nosotros hacemos contacto con estas personas para llevar a cabo su monitoreo de cómo se encuentran en su estado de salud. ¿Qué es lo que tenemos que intensificar en la población? Es seguir haciendo la acción más importante, de manera más intensa cada vez, que es el lavado de manos y las acciones de sana distancia, que eso sin duda es lo que me va a ayudar para que yo no pudiera contagiarme en algún momento, que yo pudiera, sin saber, estar en contacto con alguna persona que pudiera ser portadora del virus. Entonces, importantísimo las acciones de sana distancia, que como hemos visto, la gente sigue muy omisa en ese sentido, pero que tenemos que estar implementando. Esto es lo que nos va a ayudar a que esto no nos afecte de gran manera. El aislamiento estricto, de preferencia a los adultos mayores de 60 años, con que tengan algún riesgo de comorbilidad que pueda ser un factor para que se llegue a crear enfermedad grave y que requiera de una atención hospitalaria, incluso uso de una unidad de cuidados intensivos o de una respiración asistida. Y que es importante que si yo me conozco y me sé como un paciente sospechoso o un paciente confirmado con sintomatología leve, que definitivamente yo me tengo que aislar socialmente, totalmente. No puedo estar dándome espacios para ir a una tienda, para ir a comprar un refresco, para hacer
otro tipo de actividades. Tenemos que ser conscientes de que el aislamiento tiene que ser definitivo, y por el tiempo que se está estableciendo. Esto lo comento porque hay gente que presenta sintomatología leve, que dura unos días y que después quieren hacer su vida normal. Esto no es cierto, hay un periodo de tiempo que está la cuarentena de 14 días durante el cual pueden ser infecciosos e incluso ya se está hablando de una segunda cuarentena por alguna situación en la que pueden presentar alguna reinfección. Entonces, estas personas tienen que estar muy, muy apegadas a estas actividades. Ahorita, al final, les puedo comentar que yo creo que ya es momento, se los comento de una vez, que ya es momento en donde ya cada quien al interior de su domicilio tendría que empezar a hacer simulacros, si es que no llegara o no quisiera llegar a estar dentro de la unidad centinela, que es la UDETA, empezar a hacer una especie de simulacros o de ir habilitando dentro de sus domicilios algún espacio que estaría prácticamente como un área aislada por si alguno de mis familiares llegara a presentar esta situación y estar como positivo, y que esa área delimitada prácticamente tuviera como seguridad al resto de la familia. Sabemos que las condiciones y las características de la vivienda, de toda la, las características de la vivienda de toda la Huasteca es difícil para esto, pero yo creo que ya tendremos que estar viendo y considerando un área si es que yo no quiero en algún momento llegar a la tan comentada unidad centinela que se encuentra ubicada en la unidad deportiva de Tamazunchale. Esta es la... Te comento algo, Gustavo. Antes de llegar a la unidad centinela, pretendemos que en la mayoría, o de lo posible, los pacientes con sintomatología leve estén llegando a las unidades monitoras, que hay una en cada municipio, hay una en el hospital de en el centro de salud de Tamazunchale, en la coordinación municipal de salud de Matlapa, en el centro de salud de Tampacán, el centro de salud de San Martín, el centro de salud Jalpilla en Axa y el centro de salud Gilitla. Lo que pretendemos como estrategia es que la mayoría de los pacientes sintomáticos respiratorios lleguen a estos puntos para tenerlos concentrados en un solo lugar. Todo el personal de salud que trabaja en estas unidades de salud, que conforman, que hay personal que está en los filtros catalogando quién es un paciente respiratorio y quién no es un paciente respiratorio, que tendría que ir a otra unidad con la finalidad de no mezclarse con los demás pacientes. Esas unidades están funcionando, están aperturadas, cuentan con gente en los filtros, cuentan con equipo de enfermería, con médicos capacitados, con el equipo de protección de vida, y que si alguien en algún momento es confirmado como un paciente COVID, se le dará la invitación y la indicación de que lo más importante, pues, es el tratamiento sintomático, el aislamiento definitivo social y el reposo en su domicilio. La mayoría, repito, los 84% de los pacientes que se han detectado hasta este momento que presentan esa sintomatología leve puede tener un reposo, una recuperación dentro de su domicilio, siendo consciente y estricto en las medidas de aislamiento. La gente que no cuente con las condiciones de llegar a un domicilio por las características de vivienda, por el número o las características de gente que conforma su núcleo familiar, o que se encuentre en situación de abandono, de vivir solo, de que no tenga alguien que le pueda asistir con lo básico,
es gente que podrá llegar a la unidad centinela, en donde todavía se siguen haciendo algunas adecuaciones. Digo, es una unidad que desde el día que se dieron a conocer ahí algunas fotos y eso, se han ido todavía trabajando durante el fin de semana algunas adecuaciones, en estar haciendo divisiones, porque es un lugar en donde tendrá que estar separado de lo que son mujeres de hombres, donde se están rehabilitando y se están haciendo correcciones en los baños, en donde se estaban haciendo adecuaciones en las áreas que van a servir como vestidores del personal que va a estar ahí laborando. Y es una unidad que va a contar con médicos, con personal de enfermería, con personal de trabajo social, con personal de psicología, y que estará estos compañeros de los distintos perfiles en esa unidad ya destinado. Ya tenemos todo estructurado para que haya presencia de estos compañeros las 24 horas del día. Aquí es una cuestión de tiempos, Lika. Realmente, esto fue al corte de ayer, que nos quedaba solamente un estudio por recibir resultado. Pero en este momento se están tomando estudios, lo que esto sí se va a incrementar. Se va a incrementar, entonces no... Lo que quiero quedar claro, porque esto se puede malinterpretar de decir, ya fueron 37, todos negativos y seguimos sin problema y puedo seguir en la calle. Quiero, esto es lo que tenemos ahorita detectado, pero quiero ser enfático en que cada día hay mayor reporte y mayor detección de pacientes respiratorios que cumplen con criterio para ser sospechosos. Esto lo comento porque en un año normal estaríamos en una situación en donde las infecciones respiratorias que hay durante todo el año, pero estaríamos en una etapa en donde ya estarían prácticamente muy a la baja, ya sería mínimo la presencia de infecciones respiratorias, y bueno, ahorita ya nos estamos encontrando con que pues no es así. Entonces y gran parte de estos sospechosos tienen relación con gente que está llegando de otros estados. Esto ya no va a bajar, esto se va a ir incrementando en gran número todos los días. Yo creo que estamos a horas o a días de que haya el primer caso positivo. Y también es claro decirles que cuando haya un primer caso positivo es que posiblemente ya tengamos por ahí, ¿no?, algunos otros más. Pero sí, el total de casos son 37. Hay uno en estudio todavía y otros que por cuestión de registro. Estos son como los está comentando, ¿no? Estos son los que está... como los va registrando el laboratorio. De acuerdo al corte del laboratorio, se me van a incrementar. Hay un corte que se realiza hasta cierta hora, en donde si ya llega una muestra después de esa hora, ya no entra hasta el siguiente corte. Es aquí en donde puede haber variabilidad. Sí. Esto es por la cuestión de lo que se hizo. Sí, son 53. Esto es el corte que hicimos a nivel estado. No puedo yo salir a decir algo que todavía van a decir ahorita a las 10 de la mañana. ¿Sí? Pero todos los municipios cuentan con situaciones ya delicadas. Y bueno, ahorita podemos ver ahí, ya traían la situación de un paciente del Hospital Integral de ayer y también ahorita lo comentamos. Hay 6 unidades monitoras de infecciones o de síntomas respiratorios, que es Centro de Salud San Martín, Centro de Salud Tampacán, Centro de Salud Tamazunchale, Coordinación Municipal de Salud de Matlapa, el Centro de Salud de Jalpilla en Axtla y el Centro de Salud Gilitla. Lo ideal es que alguien que tenga sintomatología vaya directamente a estas unidades, en donde le podrán dar su consulta de acuerdo a
a lo actual de las definiciones para COVID o coronavirus, si es candidato y cumple con las características, le realizarán la muestra. ¿Qué le pedimos a la gente? Muchas veces no queremos esperarnos o no queremos trasladarnos o queremos comodidad y están optando por ir a médicos particulares, los cuales ya fueron capacitados, los compañeros particulares están capacitados, pero con la finalidad de que los pacientes no estén de un lugar a otro, se les pide que en la medida de lo posible acudan a estas unidades. No es conveniente que vayan a los hospitales no. ¿Qué se pretende? Que si van a estos 6 unidades, no me van a saturar ni los hospitales integrales, ni los hospitales de bienestar. Ahí solamente llegarían los pacientes que se encuentren con una situación más delicada, que ya se encuentren con una situación de insuficiencia respiratoria y que requieran otro tipo de intervención. Los pacientes leves, por favor, solicitamos que vayan a las otras unidades monitoras de sintomatología respiratoria. A los hospitales, no. Se trata de no saturarlos y de que esos hospitales queden con el margen y con la libertad de estar recibiendo a pacientes con alguna otra necesidad de intervención. Si lo hacemos así como dice, vamos a tronar, de nada nos va a servir esta estrategia que se está proponiendo. Pues no estamos acostumbrados a muchas cosas y eso es lo que nos tiene ahorita contra las cuerdas. No estamos acostumbrados a lavarnos las manos, no estamos acostumbrados a guardar la distancia, no estamos acostumbrados a convivir en familia, no estamos acostumbrados a la lectura, no estamos acostumbrados a buenos hábitos, que ahorita es lo que nos tiene en una situación de vulnerabilidad, porque eso se está reflejando en que está costando mucho trabajo y que la gente pueda cumplir con este aislamiento que se está solicitando. La gente, por costumbre, si va a otra unidad de salud, no se le va a rechazar, pero si hay un filtro en el que si es un paciente respiratorio, se le canalizará a esa área. La finalidad, y repito, no es un rechazo de gente, no es una negación de atención, es una medida de protección en donde yo en este momento yo no puedo permitir ya que gente que tiene alguna otra patología, que tiene su nivel o sus defensas disminuidas, afectadas, que tenga cercanía o que tenga contacto con un paciente respiratorio que pudiera ser COVID, porque lo estoy terminando de tronar. Se trata de tener a la gente con sintomatología respiratoria en un solo punto, para que no tenga contacto con la demás población. Esto es en medida de lo posible. Esto es, si seguimos las indicaciones, las recomendaciones que se están dando, esto no nos tendría que rebasar. Esto no nos tendría que rebasar. Si yo, paciente con sintomatología leve, no me automedico y acudo a la unidad monitora, ahí me van a dar mi medicamento, voy a ser bien diagnosticado y si cumplo con los criterios para un probable diagnóstico de COVID, me van a hacer la toma de muestra y me van a dar las indicaciones adecuadas. Y si yo cumplo con las indicaciones, no tengo por qué seguir yo contagiando a nadie. Esa es la finalidad. Si no seguimos las normas como
tenemos, como hay mucha población que así lo hace, y van a donde quieren ir, a la hora que quieren ir, y no como se está estableciendo, pues voy a tener pacientes respiratorios en distintos puntos de los municipios. Y eso me puede generar que tenga brotes explosivos y una situación delicada, porque no voy a tener pacientes localizados que me permita hacer una acción de cerco epidemiológico, de captar pacientes y que se me salga de control y que tenga yo esparcidos por todos lados pacientes respiratorios potencialmente positivos para COVID. Esto es lo que se está buscando, que la gente ayude acudiendo a los lugares establecidos a los que tiene que acudir por su propia seguridad. No es una cuestión de negar el servicio, de no quererlos ver, es una cuestión de su propia seguridad para tenerlos en un solo punto. Esa es la situación. Y que además, en esas unidades ya establecidas, todo el personal de salud, tanto de filtros, de enfermería, médicos, toda la gente que se encuentra atendiendo en esos lugares, cuenta con los equipos de protección suficientes y necesarios, porque también los tenemos que cuidar nosotros como personal de salud, que somos los que vamos a estar teniendo el contacto con todos estos pacientes. Repito nuevamente, ya lo había dicho antes, nuevamente lo reitero, porque yo creo que es una situación importante. Como Huasteca Sur, como equipo jurisdiccional, como comité jurisdiccional de seguridad y salud, en donde intervienen los compañeros de ISSSTE, de IMSS, en donde también se ha incorporado a los alcaldes y que todos están trabajando de la misma forma. Repito, esto nos va a pegar, nos va a afectar y nos va a dañar como nosotros querramos. Estamos en una situación realmente de vulnerabilidad, porque las condiciones de vivienda no son las adecuadas, a lo mejor, para yo tener un aislamiento como debiera de tenerse. Pero también las conductas es una situación que definitivamente nos pone en alto riesgo. Somos una población con gran grado de obesidad, con gran número de pacientes hipertensos, con gran número de pacientes obesos, con gran número de pacientes diabéticos, que nos hace una población de alto riesgo sin la necesidad de tener más de 60 años. Son las características de la población que conforman esta área del estado. Nos hacen una población altamente vulnerable. Pero bueno, ¿a qué me refiero? De que yo puedo tener todas las características de riesgo, pero si soy disciplinado y ordenado y me apego a lo que me están recomendando por mi propia seguridad, yo no voy a tener ningún problema. Pero si seguimos manteniendo las conductas de riesgo, de seguir estando en las calles, la gente que ya no tiene por qué estar en las calles, nos va a pegar fuerte. Si seguimos acudiendo a hacer nuestras compras de despensa en familia, aunque esté encerrado toda la semana y el domingo salgo con toda la familia y con mis hijos, esto nos va a pegar fuerte. En donde si hay medidas de distancia dentro del transporte público, en donde ya se ha estado trabajando con ellos,
y que a pesar de toda esa insistencia y de todo lo establecido, no lo cumplo, no lo cumple este sector y sigo metiendo este gran número de personas sin cuidar lo de la sana distancia, nos va a pegar fuerte. Y donde si siguen estas personas llegando de Estados Unidos o de Nuevo León o de algún otro estado en donde se encuentran con situaciones delicadas y siguen en la calle sin obedecer las indicaciones, sin tomar en cuenta a la autoridad, sintiéndose que tienen más derechos sobre la gente que no ha salido de aquí de la región a laborar o a estudiar o a otra situación. Todas estas conductas van a hacer que sí nos pegue fuerte. Entonces, esta es una situación en donde pretendemos seguir trabajando en conjunto. El día de mañana tenemos nuevamente reunión con todos los alcaldes, es una reunión de seguimiento y comentarles que el día viernes ya hubo una reunión de todos los alcaldes y los jefes jurisdiccionales y todos los directivos de las distintas dependencias de salud, y donde estuvieron las autoridades militares con el señor gobernador, y donde se establecieron acuerdos y compromisos, no de castigo. Hay que entender que todas las indicaciones y todas las medidas que se están dando a la población no es de castigo, son medidas para seguridad de la misma población. Si todos trabajamos de manera conjunta, yo creo que pudiéramos atravesar esta crisis sin problemas. ¿Vamos a tener enfermos? Sí. ¿Vamos a tener muertos? También. ¿Pero qué esperamos? Que no tengamos las situaciones como dicen de Italia o de España, en donde no necesitamos que se nos enfermen todos de un solo golpe. Pero con ese tipo de conductas que estamos viendo, pues prácticamente como que es lo que estamos buscando. Y ahí ya no hay culpables, se están dando las medidas, se están dando las condiciones. Se está indicando que solamente ya los negocios esenciales estén aperturados, alimentos, aguas, energéticos, luz, los transportes mínimos necesarios. Y sigue habiendo omisión de indicaciones y de recomendaciones, no solo de los que prestan un servicio, sino también de toda la población que sigue yendo a estas actividades. Ahí los alcaldes ya están tomando medidas, ya están tomando medidas y fueron muy claros en las indicaciones que se les dieron. Tendremos que evitar y suspender actividades que no son esenciales. Sigue habiendo gente que por necesidades sí tiene que salir a trabajar, y hay gente que vive el día y que a lo mejor vende sus tamales y sale, o sus gorditas. A final de cuentas es alimento, y toda la demás gente que está laborando, toda la demás gente que sí está laborando en la calle, pues también tiene esa necesidad de alimentarse. Digo, son cosas mínimas, pero que tienen que seguir. Pero otro tipo de establecimientos, y me refiero a los fijos, y me refiero a los semifijos, hay algunos que siguen en operación que ya no tendrían razón de por qué estar. Pero también yo como ciudadano, si sigo acudiendo y si sigo saliendo, pues de nada me sirve. Por ahí quiero retomar ahí una publicación que hizo ahí Radio Digital el día viernes, ¿verdad? que parecía de las fotografías deseadas, tamazunchales sin gente. Era Viernes Santo, no sé la hora que se haya tomado, pero ayer era, parecía carnaval, todos los puntos del municipio, todos los puntos del municipio. Entonces, de verdad, el ser muy creyentes, muy católicos, o muy evangélicos, o lo que
que creamos. Unos días no me va a salvar de lo que se viene. De nada me sirve tener ciertas conductas un día, dos, tres, si después actúo como si no me importara mi vida, como si no me importara la de mi familia, la de mis vecinos, la de la gente que quiero. Las conductas que estamos teniendo como sociedad no son coherentes con conductas que alguien que tiene amor hacia su familia tuviera. Y esto lo menciono como sociedad. Es una situación delicada, fuerte, grave, que de verdad todos los que ahorita estamos no tenemos la seguridad que vayamos a ser los mismos o que vayan a ser los mismos cuando esto pase. Es una etapa, es un tiempo que va a marcar la vida de la Huasteca, la vida de San Luis Potosí, la vida de México, la vida del mundo, la vida de nosotros. Esta situación nos va a cambiar, nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar la forma de ver la vida. Y si no tenemos conciencia de esto, ya no sé qué es lo que va a suceder. Y repito, esto nos va a afectar como nosotros permitamos que nos afecte. Estamos como jugando a la ruleta rusa. Y en cualquier momento nos va a tocar el tiro. La gente sigue jugando con la suerte, la gente sigue jugando o retando al destino, la gente sigue minimizando situaciones que están pasando y que vemos que están pasando a nivel global y que ya se están viendo en otros puntos muy cercanos, y seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo lo mismo. Tristemente, la gente en la Huasteca, tristemente, están más alarmados y más preocupados porque no hay venta de cerveza, por ver si el personal de salud que los va a atender tiene los equipos de salud necesarios, de protección necesarios. Esa es nuestra realidad, triste, cruda y fuerte realidad. Bueno, mira, tengo aquí comentarles que cuando yo salga positivo, hay gran probabilidad de que la gente con la que vivo ya también tenga esa situación. Entonces, ir previendo la forma en que prácticamente en esa vivienda tendríamos que estar aislados todos. Si yo vivo con tres o cuatro personas más, seguir habilitando el espacio, aunque lo tenga que marcar o lo tenga que, hasta dónde yo no puedo pasar y hasta dónde no pueden ellos acercarse. Digo, esto sí lo podemos hacer dentro del domicilio. O sea, ¿cuál es? Así sea un rinconcito, y yo tengo que dormir, ahí tengo que tener mi ropa, ahí tengo que tener mis utensilios de cocina, mis utensilios de baño. Y ahí es una situación en donde yo tendré que estar con guantes y con cubreboca todo el tiempo dentro de mi domicilio. En donde la gente que me vaya a dar los alimentos, pues se mantenga a una distancia necesaria. ¿Sí? Donde yo tenga que recoja mis cosas y me retire a tomar. Son situaciones delicadas. Digo, esto puede ser que la demás gente presente enfermedad o no presente. Pueden ser que sean portadores y que no presenten la enfermedad. Pero sí tengo yo que ya tomar y ser muy estricto en esas cuestiones de distancia.
de distancia. Y de que aunque yo quiera abrazar a mi papá o mi mamá, no lo voy a poder hacer. Yo tengo que cuidar a esas personas, porque a lo mejor hay personas con mayor riesgo de presentar enfermedad grave que la que estoy presentando yo. Estoy hablando de la gente que tiene que estar en su domicilio, que tiene o que presente sintomatología leve. Esa gente puede estar ahí sin ningún problema, sí teniendo esas medidas de distanciamiento. No todas las viviendas tienen la capacidad de tener una habitación exclusiva en donde esa persona puede estar ahí recluida, aislada, sin la comunicación mínima, más que le dejen ahí los alimentos, salga, los recoja, que tuviera el uso de un baño exclusivo, sería maravilloso, pero sabemos que las condiciones en la Huasteca no dan para eso. O hay pocos casos, la mayoría de los casos no son así. Entonces sí tendríamos que ir viendo una dinámica, ir viendo cuál es o cómo tengo yo adentro constituido o habilitada las áreas de mi casa, e ir considerando esa parte. Ir considerando esa parte, cómo o qué área de la vivienda pudiera yo estar utilizando si es que me llevo infectado, si es que llega a haber algún infectado dentro de la familia. Con, si eso, si no quiero llegar a la tan famosa unidad centinela. ¿Sí? Y si no hay gente que no cuenta con todas las características o que no pueda habilitar esta área, pues ahí vamos a estar. Ahí van a tener buena atención, van a estar vigilando, se les va a estar hidratando, se les va a dar alimento que lo requiera. Si es el espacio de algunas horas o de algunos días, o de toda la cuarentena, se les va a dar la atención. Pero digo, no hay nada como casa, ¿sí? Y esto lo menciono porque, como dices tú, no tenemos que esperar a la hora cero. O sea, tendríamos que estarlo llevando como un hábito, como un simulacro, como algo ya, porque definitivamente va a llegar y se va a establecer. Entonces, si yo quiero hacer las cosas, ya cuando tenga yo el problema encima, no me va a dar tiempo. Y voy a tener errores, y un error me va a llevar a más infectados, y más infectados me va a llevar a más muertes. Por eso nos estamos adelantando. Por eso las ambulancias, por eso la habilitación de la centinela, por eso el estar trabajando ya con las unidades monitoras, por eso el estar sesionando con presidentes, por eso el estar ya restringiendo el paso a las comunidades, por eso el estar prohibiendo ya los velorios de pacientes COVID o no COVID. Esa es una cuestión que ha causado mucho ruido. ¿De qué se trata? La finalidad de los no velorios es que no haya concentración de gente. Es que no haya concentración de gente. Esa es la situación que hay hasta el momento. Pues los guerreros que se han tenido que sacar es la gente igual, de más de 60 años. Compañeros con problemas de salud ya dictaminados de hace mucho tiempo, esos compañeros han quedado fuera por seguridad, se han mandado a sus domicilios. De igual forma las pacientes embarazadas, las compañeras embarazadas también se han mandado a sus domicilios con la finalidad de seguridad para ellos. Los compañeros que son menores de 60 años, pero que se encuentran con alguna situación relevante de su salud, en la cual entrarían como una situación de alto riesgo, también se están mandando a su domicilio. ¿A qué voy con esto? Es de que somos menos los que vamos a estar dando la lucha. Somos menos en todos los perfiles, ¿eh? Somos menos médicos, somos menos enfermeras, somos menos promotores, somos menos choferes, y que nosotros ahorita realmente ya no tenemos
un día de descanso. Nosotros ahorita ya todos los días van a ser iguales, y desde hace un mes ya todos los días son iguales para nosotros. Y que el nivel, cada que pase los días, va a ir subiendo el nivel de riesgo, el nivel de que haya un potencial riesgo de contaminarme en cuanto a mi ropa, mi indumentaria, y de regresar contaminado a casa. No de enfermarme, pero también el riesgo de yo también infectarme. Cada día aumenta el riesgo. Los compañeros están en la mejor disponibilidad. Los compañeros han estado asesorando, capacitando, y se les ha dotado del equipo de protección. Pero pues, también somos seres humanos, y también yo creo que el sentimiento de miedo es natural. Es algo a lo que no nos habíamos enfrentado y que nos estamos enfrentando. Y los compañeros sí tienen miedo, porque todos los compañeros tienen familia. Pero a pesar del miedo, saben y tienen la convicción de que es la batalla, a quien le toca darla es a nosotros. Y ahí están, y ahí van a estar. Y esperemos, y de verdad yo le pido mucho a Dios, que no tengamos bajas en ese ejército que dices. Pero para no vernos afectados en ese sentido, necesitamos, por favor, que la ciudadanía nos apoye. Si nos apoyan en seguir las indicaciones, creo que la mayoría vamos a cursar esta situación. O las bajas van a ser pocas, tanto en la sociedad como en la gente que estemos dando esta pelea. Del porcentaje de toda la plantilla jurisdiccional, se retiró el 20%. Estamos laborando el 80%. Y de ese 80%, comentarles que también toda la gente que tiene factores de riesgo se ha tratado de redistribuir en las áreas que donde tenga menor situación de riesgo, con la finalidad de que no haya ninguna unidad descubierta. Porque no es la cuestión de COVID, o sea, no es COVID y los servicios de salud, es hoy, el día de hoy es COVID y los servicios de salud con todos los demás programas que ya se llevan habitualmente. Entonces hay compañeros que tenemos que, se hizo, así como se hizo la reconversión hospitalaria, pues estamos haciendo una reconversión jurisdiccional. No podemos dejar de trabajar todos los demás programas habituales, dengue, planificación familiar, control del embarazo, tuberculosis, cáncer, todo eso no deja de operar, eso lo seguimos trabajando. Y lo seguimos trabajando con los compañeros que tienen algún factor de riesgo. Y los que vamos a estar al frente de la batalla de COVID, pues es la gente más joven, más fuerte, los que estén más enteros, los que tengan más convicción. Y es gente que también tiene factores de riesgo, pero que ahí están y que lo van a dar todo. Y que lo van a dar todo porque si elegimos esto, y lo vamos a hacer. Y lo queremos hacer de la mejor manera, y decirle a la gente que esté convencida de que ahorita es cuando tenemos que demostrar que somos el mejor estado en salud, o el mejor equipo de salud del país, y que somos el mejor equipo jurisdiccional del estado, y lo vamos a hacer, aunque nos cueste lo que nos tenga que costar. Es algo para finalizar, un mensaje final. Pedirles que no haya, que nos ayuden a seguir, tanto la población como los medios, que nos ayuden a seguir difundiendo
la situación de que la gente no siga creando caos con casos falsos, que no siga inventando casos falsos, que no siga inventando muertes, que no siga inventando traslados, que no siga inventando situaciones que pasan en distintos puntos del territorio, porque eso genera un estrés o aumenta el estrés colectivo en el que ya nos encontramos viviendo. Entonces, y eso aparte es muy desgastante. De verdad, cuando haya el primer caso, yo voy a salir y se los voy a decir.